mira, le manda el primero. Y ya le juntó las patas a la yegua. Qué certeza, yo. No. Qué barba. Los equipos que le apostaban a un charro que pialara y mangañaba estaban haciendo una mala estrategia. Ahora vemos hoy en día que le apuesta las cuatas a todos los lazos. Ahí está el hat-trick. Y el señor lleva 5 de 6 hasta ahorita. Y ahí está ejecutando la tercera mangana a pie. Busca la primera oportunidad, la manda, la presenta, la lleva. Y de 4-4, mi amigo. Conviví con él. Ahora que hicimos el comercial, una persona con una calidad humana, muy grande, y dentro del ruedo pues es un fuera de serie, ¿no? Oye, un caballero. Es el mejor charro que yo he visto. Las cuatas se preparan, manda el chiringa, presenta, encuentra, chorrea. Ahí tenemos el primero. Vamos a ver el vial de piquete, le tocó un cuaco de mucho poder, pero el poder se manda, y se prende el lienzo. Perfecto el día de hoy. Serían tres triples. Increíble lo que estamos viendo. El cambio, el girado, el sencillo, el remate. Y ¡Ay! De cualquier manera, fuerte el aplauso para él, que ha hecho algo verdaderamente impresionante. De 9 lazos, tomó 8. Va a presentar, va a llevar y la yegua va a derribar. Ahí vamos. Rueda, busca, presenta y lleva, mi amigo, y allá está la segunda. El remate y ¡la lotería! Se acerca el momento de la verdad. Se arranca la cuaca, la sala rueda en la arena. ¡Ay, a poco la agarró! ¡Y ahí la lleva, sí, señor! ¡Ay, amigo! ¡Venga ese aplauso! Ahí está José Andrés Aceves. Chiringas haciendo más historia todavía. El botín de acero es para José Andrés Aceves, con 638 puntos durante todas las rondas.